Hola a todos, espero se encuentren súper bien. Este es un nuevo video contando mi experiencia estando en Luxor. Aquí les mostraré cómo fue mi paseo en globo aerostático, visitar el Valle de los Reyes y algunos templos importantes del Antiguo Egipto. Amigos, mientras están disfrutando de esta hermosa vista, viendo el río Nilo, el valle y el desierto, no olvides suscribirte, por favor. Esta es una iglesia cristiana y acá una mezquita. Something here together. Mosque ancha, together. Claro. No problem. Ah, ok. Amigos, me voy a quedar en el hotel Nefertiti. Hice mi reserva por Booking y me costó $19 la noche. En este hotel incluye el buffet de desayuno, que estuvo muy rico. Y bueno, eso no es todo, que desde su azotea se puede ver el río Nilo. Y además, también se puede ver un poco el templo de Luxor, donde justo al frente puedes ver la pasarela de esfinges. Este es un buen lugar donde puedes quedarte, en realidad se los recomiendo. Y ahora les cuento cómo fue mi paseo en globo aerostático en el Valle de los Reyes. Pero primero les voy a decir a quién contacté para poder hacer este paseo. Entonces, lo primero que hice es contactar a mi amigo Fauci, aquí les dejo su número de WhatsApp, y él se encargó de absolutamente todo. El paseo inicia desde muy temprano, en serio, muy temprano, que tuvo que recogerme al hotel desde las 3:45 de la mañana. Y con respecto al precio, a mí me costó $45, pero esto va a depender del mes que tú vayas. Por ejemplo, yo fui en mayo y es un mes donde hay mucha demanda, por eso quizás es que sea un poco caro $45, pero en otros meses suele estar hasta $30. Y finalmente te traen a este lugar para que te puedan ubicar a qué globo aerostático te toca subir. Y antes de subir al globo aerostático para poder ver el amanecer y el Valle de los Reyes, te van a dar estas indicaciones. Básicamente lo que te dice el guía es que es importante escuchar en todo momento las indicaciones del piloto cuando estemos volando, y que además qué posición debemos hacer al momento que va a aterrizar el globo aerostático. Aquí podemos ver cómo ya están llenando los globos de aire, ya algunos están casi listos. Y ahora sí, ya estoy esperando porque a mí me toca subir a este globo. La verdad es que estoy muy nerviosa, pero sé que va a ser una experiencia inolvidable.
amigos tienen que prometerme que si vienen a Egipto tienen que hacer esto sí o sí. Volar en globo es totalmente mágico, es muy sanador, te llena el alma, el corazón y no exagero. Ahora voy a ingresar al Valle de los Reyes. Lo que se ve ahí es una maqueta de las tumbas que está justo en la entrada donde vas a comprar tus tickets. Cada ticket que compras te va a permitir ingresar a 3 tumbas. Estas tumbas, a diferencia de las tumbas piramidales, es que estas han sido construidas de esta forma por temor a los ladrones o saqueadores de oro. Entonces, para proteger a los faraones, decidieron construir sus tumbas en este valle. Y a 15 minutos en auto desde el Valle de los Reyes se encuentra el templo de la reina Hatshepsut. Este templo tienen que visitarlo sí o sí, ya que este hermoso lugar que se ha conservado durante el tiempo le perteneció a una de las mujeres más importantes que gobernó por casi 20 años durante el antiguo Egipto. Lo curioso de esta reina es que ella se hacía representar ante pinturas y estatuas con cuerpo de hombre y barbillas falsas, ya que así ella demostraría que era hija directa del dios Amón y que éste dirigiría su gobierno a través de ella. Estando en Luxor, también tienes que visitar este templo, el templo de Karnak. Este majestuoso lugar es el templo más grande de todo el mundo, que a lo largo de 2000 años, este ha sido embellecido por más de 30 faraones que han gobernado durante ese tiempo para brindarle culto al dios Amón del Imperio Nuevo. Les cuento que cuando estuve allí me sentí recontra pequeñita, porque el tamaño de las esculturas son muy grandes, y ni qué decir de las columnas, estas son mucho más grandes aún, miden entre 12 metros de altura las más pequeñas y de 21 metros las más grandes. Ven que no estoy exagerando. Y este es el final de este video, gracias a todos por ver, espero les haya podido ayudar con la información que les he brindado en base a mi experiencia. Les agradecería también que puedan ayudarme a suscribirse, es totalmente gratis. Y si quieren hacerme algunas consultas, pueden hacerlo en los comentarios o también pueden escribirme a mi cuenta de Instagram.